En el edificio Santo Domingo de Guzmán, la Policía Metropolitana de Tunja realizó una campaña de socialización del Decreto 0207 del 13 de abril del 2023, el cual establece los perímetros para la restricción del consumo de bebidas embriagantes en sectores cercanos a instituciones de salud, estadios, coliseos o centros deportivos, parques, instituciones de educación formal, plazas y plazoletas en un radio de 100 metros. Es así que el día de hoy vamos a realizar, salón por salón del claustro educativo, esta socialización del decreto, informándole a los jóvenes de cómo evitar estos comportamientos contrarios a la convivencia y que el consumo de licor tiene su espacio, buscando de que no sea en el espacio público para no incomodar a todas las personas. La Policía Metropolitana de Tunja hace un llamado a la comunidad tomasina para prevenir estos actos, ya que a partir de la implementación del decreto podrán impartir comparendos o multas a quienes desacaten la orden. La ley nos permite a nosotros encauzarla a través de estas multas, de estas medidas correctivas, que son una multa tipo 4 que pasa del millón de pesos y el reporte en esta plataforma, que es un poco dispendioso para salir de ahí. Hay que pagar el comparendo, hacer un trabajo comunitario, solicitar por escrito para que sea retirado, y esto nos va a quitar tiempo, de pronto un recurso económico importante. Nuestros derechos van hasta donde inician los derechos de las otras personas. Santo Tutunga, más allá de tus límites.